Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, venimos con gratitud en nuestros corazones, en este tu día santo, a adorar tu nombre. Tenemos necesidad de ti, rogamos tu presencia, no solamente llenando este templo, sino nuestros corazones, rogándote que de manera especial tu Espíritu descienda sobre estos jóvenes graduandos, que les muestres tu voluntad de vida plena para sus vidas. En Jesús. Amén. Bíblico en el que se basará el mensaje de esta mañana lo encontramos en Gálatas 5, 13 y 14, el cual les invito a que busquemos en nuestras Biblias. Gálatas 5, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquella sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios les bendiga esta mañana. Muchas gracias, maestra. Hace unos años, una chef y fotógrafa estadounidense, publicó un libro que en sí es una galería fotográfica. Eh, este libro se llama Today Special. Eh, la autora, ahí está el nombre, Julia Sigler Haynes. Y, y esta, esta dama retrató en las láminas la última cena, la última comida de los reos condenados a muerte en los Estados Unidos. Distintos reos a través de los años. Señor, usted va a morir mañana. ¿Qué quiere de última comida? No, pues tráiganme esto, tráiganme el otro. Entonces ella se dio el trabajo de, de retratar, de tomar la foto. Y entonces tú compras el libro para estar mirando esas fotos. Mira, hubo un caballero que fue ejecutado en el 2002, Robert Anthony Bell, que como última voluntad quiso una aceituna negra. Esa fue su última comida. Otro caballero, James Rexford, también ejecutado en 2002, pidió una taza de café. Jackie Lee Willington, 2003. Este fue un poquito más elaborado, ya pidió una pizza de peperón y un fettuccine alfredo, unos canelones y pues unas mentitas, ¿no? Para endulzar un poquito el, el aliento. Este otro de plano, sí, Peter Miniel. Ejecutado en el 2004, mira nada más todo lo que pidió. Mira, 20 tacos de carne, 20 enchiladas de carne, dos hamburguesas, este, una pizza, viene un espagueti, hay, hay dos pasteles: uno que es la mitad de vainilla, la mitad de chocolate, Coca, Pepsi, jugo de naranja, nieve o helado, como le quieras llamar. Por ahí me, por ahí me decían, ese parecía interno de la uni, recién salido de su casa. Hubo uno que pues dentro de lo absurdo de la situación, pidió, su última voluntad fue cenar una pizza y un pastel de feliz cumpleaños. Yo no sé qué tanto feliz podía ser eso, pero bueno. Yo lo que me pregunto, no tanto, bueno, el, el anterior, Peter Mini, yo no sé si se acabó lo que le sirvieron, pero más que saber si se lo acabó. Por más exquisito que haya estado lo que les sirvieron, me pregunto si lo habrán disfrutado. Yo, yo, yo me pregunto qué sentirían esos reos mientras están comiendo la última cena. ¿Miedo? ¿Remordimiento? ¿Arrepentimiento? Sí, en, el, en ese momento, al ver hacia atrás y, y, y considerar lo que hicieron con su vida, muchachos, ¿qué? ¿No quisieran ellos tener otra oportunidad para volver a empezar? Por gracia de Dios, ninguno de ustedes está en las circunstancias y esperemos que jamás lo esté. Gracias a Dios. Pero muchachos, la vida se pasa en un suspiro. Y es momento, sabiendo que igual una crisis los puede golpear, sin avisar, que consideremos seriamente el lema y el blanco de esta clase, los emblemas, y, y en... en esta reflexión, permítanme compartir ustedes un par de detalles del lema y un par de detalles del blanco para que lo lleven con ustedes en, en, en el inicio de su vida universitaria. Lema, sin límites, y alguno dirá, Yes, sin límites, no hay límites, haz lo que quieras. Antes de que te vayas por ese rumbo, permíteme decirte lo siguiente. Sin límites. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo podemos tomar nosotros? Muy bien, primero, fuiste creado para la eternidad. Hay un texto que quisiera que leyeras ahí. Tienes tu Biblia, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 3. Fíjate, Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer el versículo 11. Abre tu Biblia ahí donde estás. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y mira lo que dice la palabra de Dios. Dios hizo todo hermoso a su tiempo también puso el anhelo de eternidad en el corazón del hombre aunque él no alcance a entender la obra de dios desde el principio hasta el fin muchachos dios nos hizo para vivir eternamente él tenía un plan fantástico una vida de posibilidades ilimitadas el hombre no estaba atado a estar siempre en este, en este planeta. ¿Querías visitar otros mundos? Podías ir. ¿Querías ir a las galaxias? Ve. En una vida sin fin. Una vida eterna. Ese fue el plan de Dios al principio. Y cuando crea a Adán y Eva, los pone en el jardín del Edén. Ahí está. Es una vida plena. Por eso nadie en sus cabales se quiere morir. Por eso nos aferramos a la vida. Por eso nos gusta lo bueno. Por eso nos gusta lo bonito. Dios hizo todo bello. Nos encanta la belleza, por eso se nos deslumbran los ojos cuando ves oro, cuando ves piedras preciosas en algún museo, por supuesto, porque quién sabe tengas en casa. Imagínate, pero cuando tú lees el Apocalipsis y ves de qué está hecha la ciudad de Dios, te vas a dar cuenta que es precisamente de eso: oro, perla. Diamantes, rubíes, veralde, etcétera o sea, Piedras preciosas Es una belleza, es un golpe a la vista Nos gusta lo bello, nos gusta lo bonito Nos gusta la vida No nos queremos morir Porque Dios lo puso así Nos hizo para vivir eternamente Pero como bien lo dijo el Señor en Juan 10 Es un versículo que varios de ustedes saben de memoria El ladrón no viene sino para hurtar Matar Y destruir Vino alguien a robarnos eso Nuestro enemigo pero el Señor apareció y dijo, "Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Les quiero devolver eso para lo que los creé. Se los voy a regresar, a eso vine." Hoy tú vas por la vida y te encuentras a tantas personas con luchas. ¿Saben que allá anoche en el comedor veía los videos y vi testimonios aquí? Todo mundo viene con luchas y Hubo un momento que creo que con el pastor Fernández, donde se veían las crisis familiares. En cualquier familia se presenta una crisis. En cualquier vida se presenta una crisis. A ver, si ustedes ven la pantalla, ¿quién es ese? Si sí lo conocen, ¿verdad? ¿Quién es Abril? ¿Te acuerdas? No. ¿Quién me dice el nombre? Robin Williams, gracias. Fíjense, este actor murió hace cinco años, 2014. De hecho, se suicidó. Hay quienes dicen que fue una depresión severa, hay quienes dicen que este caballero tenía otro tipo de enfermedad, entiendo, de índole psiquiátrico. Como haya sido lamentable el suicidio de este caballero. Lo curioso del caso es que era el cómico, era el que salía en las películas para hacernos reír. Y todo el mundo eh, estuvo, estuvo bonito, y él con la sonriseta y todo el mundo sonriendo, pero él cargando con algo que nadie sabía. Y tú puedes ir por la vida así, viendo personas que sabrá Dios qué traen, sabrá Dios qué cargan, y tú puedes hasta envidiar a alguien. Oye, qué vida tan perfecta tiene ese. Por lo menos en lo que sube a las redes. Oye, dinero, posición, fama, un carrazo, una casa de ensueño, familia bonita, no le falta nada. Un vacío en su corazón. El diablo vino a arrebatarnos eso. A ver, ¿Dónde están los de ciencia de la salud? Ok, aquí están. Ciencia de la salud van a distintas disciplinas de esa área, pero algunos de ustedes al estudiar la carrera que, que elijan, van a estudiar las causas de la depresión, su tratamiento, un mal terrible. También van a estudiar... El estrago, los estragos que hacen en las emociones y en, y en la salud física de una persona, lo que es la ira, lo que es el rencor, lo que es el odio, lo que es el sentimiento de culpa. Dios no nos creó para eso. Dios vino para que tengas una vida de posibilidades ilimitadas. Y todavía hablando de eso de sin límites, hay un, el, el segundo detalle que quiero compartirte de eso es este. Respeta los límites. A ver, a ver, hay o no hay límites. Pues, no, es que es sin límites. Y entonces, ¿por qué vamos a respetar los límites? Déjalo, pongo así. Dios quiere que te extiendas hacia adelante una vida de posibilidades ilimitadas, pero cuidado con los límites laterales. ¿Por qué te digo esto? Hace algunos años estaba precisamente poco antes de una graduación de secundaria en una de las escuelas del sistema educativo adventista aquí del norte de México, estaba hablando con el director y fuimos con los muchachos, bien muchachos, viene la graduación, es momento de elegir lema y blanco, igual que aquí. A ver, propongan, se le ocurrió al maestro decirle a, a los muchachos, y todos se quedaron mirándose, a ver, pues ¿cuál? Lema y blanco, pues ¿qué es eso? No, es que mira, es un eslogan, ah, ah ya sé, dijo uno. Vive y deja vivir. todos, sí, 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 ese, 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 ese. No, 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 muchachos, digo ese, no. Y ahí estuvieron discutiendo un rato. Vive y deja vivir. ¿Dónde están los de humanidades? Acá están, humanidades. En este momento nos ponemos nosotros a discutir, el, el, el vive y deja vivir. Y, y sentarnos a filosofar. Yo sé que ustedes gustan de la filosofía. ¿Okay? ¿Se acuerdan de los epicúreos? Estoicos, los peripatéticos, más patéticos que Peri, algunos para el examen. Vamos a discutir. Vive y deja vivir, es bueno o es malo. La frase. Y te garantizo que nos vamos a encontrar hasta buenas aplicaciones. Es más, puse en el buscador ahí en, en, en internet, vive y deja vivir. Oye, hasta aplicaciones cristianas tiene. Dije, oye, interesante, fíjate, vive y deja vivir, tienes libertad, libre albedrío, utiliza la libertad que Dios te dio. Oye, es cierto, y respeta a los demás, respeta a tu prójimo. Hay quien lo toma de otra manera, vive y deja vivir, haz lo que te venga en gana y tírate a perder. Eso es lo que dicen otros. Pero vamos a ver qué es lo que dice Salomón. Hay un texto ahí, Eclesiastes 11.9, vamos a buscarlo. Eclesiastes 11, 9. Joven, alégrate en tu mocedad y pásalo bien en los días de tu juventud. Anden en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Oye, vive y deja vivir. ¿eh? Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas. Te juzgará Dios. Ah, no, pues qué chiste. ¿Por qué será que Dios prohíbe algunas cosas? Y fíjate, más adelante, más bien el mismo, el mismo Salomón, cuando se dirige a los jóvenes, les dice lo siguiente: Hijo mío, los malvados intentan engañarte, no consientas. Si te dicen ven con los otros, no vayas con ellos. Te vas a meter en un lío, quién sabe en qué asunto te van a ir a ensuciar. No vayas. Ni, ni a, a ver qué hacen aquellos. No, 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 cero. puntos límites. Hay límites. ¿Por qué Dios prohíbe algunas cosas? Bueno, digamos lo siguiente. Yo no sé si ustedes tienen hermanitos pequeños. Tres, cuatro años. Y un día, tu mamá está planchando ropa. Y, y pues es bien claro para todos que las mujeres pueden hacer dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo. Así que está tu mamá. Así con el teléfono acá, mirando un programa de televisión y atendiendo a tu hermanito que lo está jalando. ¿no? Los hombres no somos así, o me siento a ver la tele o me pongo a planchar. O sea, no, no, no me interrumpan. Pero, pues, ahí está. Pero de repente alguien le habla y tiene que salir, deja la plancha tantito y sale. Y cuando regresa tu mami, se da cuenta que tu hermanito va con su manita así hacia la plancha. A ver, ¿cuántas mamás harían esto? Luisito, mi niño. Mira, esa plancha tiene dentro unos conductores que son resistencias. Por ahí ahorita está circulando corriente eléctrica y parte de la energía cinética de los electrones que están circulando por ahí se transforma en calor debido a que los choques que tienen los electrones con los átomos del conductor, que en este caso es el metal, hacen que suba la temperatura por lo tanto la plancha está caliente si tú la tocas tus deditos van a mandar a través de los de, de circuitos nerviosos una señal a tu cerebro y el cerebro te va a regresar la, la indicación de que te estás quemando y que quites la mano para entonces ya te quemaste y te va a salir una ampollita no la toques simple grito y no 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 sé no sé el niño Qué que lo hace llorar más, y tocar la plancha o el grito de la mamá, pero es no. Y Dios cuando te dice no, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no. A veces el Señor no, no se pone a dar explicaciones. Señor, ¿y por qué? No, no, te va a destruir, hijo. Esos son límites, no los pases. Quiero una vida ilimitada para ti, en servicio, en plenitud, en felicidad. Pero algunos creen que vivir sin límites es tirarse a perder en la basura de este mundo. Y eso, no, es que para ser libres, mira, un vicio te hace libre. Un vicio te esclaviza, te destruye, te hace pedazos. Pregúntale a Adán y Eva. Les pusieron un solo límite, uno. Miles de árboles frutales. Este, uno. Mira ya, ya, nada más este. Lo demás es tuyo. Ah, pues este es el que yo quiero. Se brincaron el límite y míranos dónde estamos. La vida de un hombre del Antiguo Testamento al que admiro profundamente se encuentra en Génesis 39. Te invito a que vayas a Génesis, capítulo 39. Mira lo que dice el versículo 5. Y desde que le encargó su casa, estamos hablando de José en Egipto, ¿eh? desde que Potifar le encargó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del Egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Fíjate, un muchacho, ahorita vamos a seguir leyendo, un muchacho al que Dios le tiene una vida de posibilidades ilimitadas. Un futuro brillante, extraordinario. Dios le tiene preparado una silla en el gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo qué? Como primer ministro, como gobernador. Solamente abajito del faraón. Bueno, Potifar, versículo 6, dejó todo lo que tenía en mano de José y no se ocupaba de nada más que del pan que comía. Fíjate, un muchacho extraordinario que todo lo que tocaba lo hacía prosperar. Señores y administrativas, este era un administrador nato. Y un detalle más, chicas, muchachas, versículo 6 al final: José era de hermoso semblante y de bella presencia, arrancaba suspiros de todas las chicas que lo veían pasar. Muchachas, quieren que les vaya bien en la vida, consíguense si un muchacho como, como José. Tenía las, o, o un muchacho que tenga las 5 C: casa, carro, cartera, carita y cristiano, con eso tienes. Pero digamos que no tanto. Una mujer me dijo, no, aunque sea cristiano ya. Dice, no, no importa, pero José era del de modo semblante. Y, y, y hace ratito te dije que arrancaba los suspiros de las chicas y también de las no tan chicas. Porque fíjate lo que dice el siguiente texto. Versículo 7, después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Fíjate, no se lo insinuó, ni se lo mandó a decir, ni pasó enfrente y se acomodó el pelo, o se echó un perfume delante. No, no, fue directo. Algo así como, se va el amo en la mañana al, al trabajo. Y digamos que la mujer de Potifar forma toda la servidumbre. Uf. Bueno, señores, les voy a dar sus órdenes de trabajo para el día. Laura y Elena. A cocinar. Jorge y Roberto, a limpiar el patio. Luis y Enrique, a limpiar los baños. José, a mi cuarto, ¿te vas a acostar conmigo? ¡Eh, eh señora! tal doña! ¿Pues qué trae usted? Dijéramos acá en el norte, ¿no? ¿Vamos, José? No, 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 no. Y luego los, los demás este, esclavos ya en la noche, José, José, ven, ven, ven. Ya supimos, José, la doña, la jefa. Ey, cálmense. ¿Qué? Pues, ¿Qué tiene? ¿O no eres hombre? Y cuando tocan tu hombría, Pues sí soy. Pues yo a las pruebas me remito. Digo, la mujer se lanzó con todo sobre José. Y cuando está la tentación. En su punto, hay un, hay un pasaje del libro Patriarcas y Profetas que a mí me impresiona. No pensamos en eso cuando estamos en una tentación. ¿eh? Fíjate lo que dice. Los ángeles observaban la escena con indecible ansiedad. Haz de cuenta que estás viendo una película de suspenso y, y los ángeles estaban mirando la mujer de Potifar y José. Y José, resiste, José, José, no vayas a caer, José, no te vayas a equivocar. Hay un futuro brillante para ti y un solo error ahorita, echó a perder todo. Porque muchachos, es perfectamente posible que destruyas en un minuto o en unos minutos todo lo que te costó trabajo de años construir. Una ansiedad indecible de los ángeles. Dios te hizo para vivir eternamente, posibilidades ilimitadas, pero cuida los límites. Dios puso mandamientos que te mantienen en el camino a las posibilidades ilimitadas. El blanco, en el servicio. Por si alguien decía, sin límites, yes, pero en el servicio, nada. A ver, el servicio. ¿Qué se puede decir de esto? Lo primero, el mayor es el que sirve. Vamos a buscar San Marcos, ahí está el texto. San Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35. San Marcos 9 del 33 al 35. Llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó, ¿qué discutíais en el camino? Pero ellos callaron porque en el camino habían discutido. ¿Qué discutieron, señores? ¿Quién era el mayor? No, no sirve tu Ahorita seguimos leyendo. Fíjate, Jesús termina de pre... Jesús está predicando y todos embelesados escuchando. Sí, amén, amén. ¡Wow! Qué bonito predica el maestro. ¡Wow! Ya, listo. Vámonos, vámonos, vámonos. Estuvo bueno el sermón. Bueno, pues, ¿en qué estábamos? ¿En quién va a ser el mayor? No, pues yo. Que yo la discusión. Porque los discípulos al principio Siguieron a Cristo para ver qué posición lograban si yo me siento a la derecha, a la izquierda en el nuevo reino, si soy tesorero, soy secretario, o soy un administrador de una dependencia, si voy a tener fama, si voy a tener... ¿Para eso iban ahí? Por eso iban peleé y peleé quién es el mayor, quién es el mejor. Pero fíjate la manera en que el Señor lo aborda. Versículo 35. Entonces... Él se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿qué pasa con él? Debe ser el último, ¿qué más? Y el servidor de todos. Está medio raro esto. Vamos a ver, ¿dónde están los de exactas? A ustedes les gustan las cuentas, bueno. Ok, exactas. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense, yo este es el único que me acuerdo de las matemáticas, así. Matemáticas, bonita clase. Sabes que me acuerdo de eso, pero, pues nada más. Eso sí les garantizo, disfruté la clase de matemáticas cuando estaba como ustedes ahí hace 31 años y la clase me la dio la maestra Rocío y maestra ya, la, ya, ya, ya discúlpeme, 31 años hace y la queremos mucho, maestra, maestra extraordinaria. ¿De qué te acuerdas de las matemáticas? Yo no sé de qué se acuerdan este, los que están sentados aquí, los padres de familia. Pero vamos a decirlo así, señores exactas, lo que dijo Jesús. Ahí está. El que quiera ser mayor que los demás debe ser menor que el resto. Ponte en medio ahí. ¿Tú quieres ser el mayor? Hasta el servidor. Ah, pero ¿cómo? Bueno, mira. Todo el tiempo que Jesús anduvo caminando en su ministerio, los discípulos atrás discutiendo quién era el mayor. Hasta un día en el que la discusión cambió. Ya no era quién es el mejor. Ahora la discusión era diferente. Juan capítulo 13. Busca tu Biblia, por favor. Juan capítulo 13. Mira el cambio de discusión. Versículo 4. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer Jesús? Es que antes de la cena tenían que lavarse los pies. ¿Quién hacía ese trabajo? Un esclavo. Y, y no un esclavo cualquiera, era el último, el peor. <laughs> Mira, todo el ministerio de Jesús, la discusión fue quién es el mejor. Cuando se sientan a la última cena, la discusión fue: ¿quién es el peor para que lave los pies a todos los demás? No, 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 no. Bien, muchachos, yo sé que es una palabra, no, no es mala, no es ortodoxa tampoco, pero se las comento a ustedes aquí bajito. ¡Ey! ¿Quién ayuda aquí a, a, a barrer? ¿Saben que contesta el muchacho común, verdad? Zafo. Zafo. Vamos. Yo no. No queremos. ¿Quién ayuda con el baño? ¿Quién ayuda con...? No, no. Allá. Lo peor era lavar los pies de otra persona. Era lo peor. Y, y todos viendo quién es el peor. Mira, hoy cuando hay Santa Cena... Como ya no es el contexto del Medio Oriente en, tiempo, en tiempos de Cristo, ahora nosotros sin ningún problema vamos al lavamiento de pies. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. El, el, profe, el, el profe Escobedo y yo vamos a lavarnos los pies. Y, y entonces yo me lo en enfrente del profe, tenemos la palangana. Ah, pero antes, foto para el face, Una selfie, profe, acá le voy a lavar los pies al profe y la subo. ¿Me da vergüenza? No. Pero en ese tiempo sí era lo más vergonzoso. El asunto es que Jesús, el rey del universo, el Señor de todo, el que creó todos los mundos, se inclina, por lo que estamos leyendo, a lavar los pies polvorientos y malolientes de sus discípulos. Si los discípulos hubieran sabido quién les estaba lavando los pies, era para que se pusieran a pelearse, no por quién es el mayor o quién es el peor, sino por lavarle los pies a Jesús. Yo se los lavo, yo se los lavo. Pero es Cristo el que está lavando. Sigue el versículo. 5. Luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que estaba ceñido. A ver, muchachos, pongan atención al versículo 12. Después que les hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Les lavé los pies, pero sigo siendo Señor. ¿Se le quitó algo de su autoridad y grandeza a Jesús por servir a sus discípulos? No, ¿qué se te quita con servir? Nada. Nada se te quita. A ver, ¿dónde están los de administrativas? Ya están. Muchachos, desde el punto de vista netamente empresarial. Cualquier empresa, su éxito descansa sobre un detalle que se llama servicio al cliente. ¿Sí o no? ¿Tú tienes a tus clientes contentos? Tu negocio crece. Servicio... Es más, fíjate, hay una, hay una carrera donde se lleva un laboratorio de diseño emocional. Fíjate, y, y, el, y el punto es el siguiente. Para conseguir una relación duradera con tus clientes, o sea, que sean tus clientes siempre. Necesitas conectar con ellos a nivel emocional y tener en cuenta lo siguiente: la experiencia de consumo es tan importante como el producto en sí mismo. O sea, que hay que servir al cliente. Mira, me, me decía un compañero de hace varios años, compañero de escuela, él ahorita, entiendo, vive en la Ciudad de México, tiene su doctorado en Filosofía y Letras. Estaba contando que fue, bueno, llegó a su casa y su pequeñita de unos seis años. Lo recibió, papá, 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 mira, mira, unos lentes, de esos de la mini mouse. Papá, mira, se le cayó la patita. Ay, mi niña, se le cayó un perno. Tíralos, te compro otro. No, 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 yo los quiero, yo quiero estos. arréglalos, papá. No, es que yo no tengo para arreglar eso. Papá, mira, ándale, mira. Tanto insistió que fueron a buscar una óptica, llegan a la óptica, y había de esos empleados que, que están sentados. Con, con el celular, ¿no? Ahí están. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Disculpe, caballero, es que. Mire, la niña, su, sus lentes, se le. Voltea al otro. Ya tire eso. Sí, lo cómprese otro, son baratos. Ah, gracias. Se salieron. Y enseguida había otra óptica en cuanto van entrando se levanta el pendiente. Señores muy bienvenidos señorita ¿en qué les puedo servir hoy? Señor casi me da vergüenza pero es que mire la niña se le descompuso. Ah pero por supuesto que aquí se lo arreglamos permítame los lentes vamos a ver se le cayó un pernito pero ahorita lo vamos a poner y vamos a ajustar y, y ¿cómo, cómo le va señorita cómo estuvo su día bien decía Mire aquí están listos. La niña contenta se pone sus lentes de la mínima y mi, mi colega dice, señor gracias, ¿cuánto va a ser? Pues nada, nada, un perno por favor, nada, que les vaya bien, disfrute los lentes mi niña. Entonces mi compañero voltea a ver el aparado y dice, ¿cuánto cuestan estos lentes de sol? Dos mil pesos mi jefe, me los llevo, no porque los necesite, nada más porque me trataste bien, nada más por eso. Servicio al cliente, el mayor es el que sirve, el que prospera es el que sirve, muchachos. No le tengan miedo al servicio. Aunque veo que no le tienen miedo, anoche vi aquí a, los, aquí a quien barrió por dos años la preparatoria, fantástico. Hay quienes trabajaron en el comedor, excelente, en oficinas, magnífico. Pero señores, si le vamos a entrar una vida de servicio, el último punto es este, excelencia. ¿Se va a hacer bien o no se hace? Mira, Josué, capítulo 24 Busca ese texto, por favor Josué, capítulo 24 Versículo 14 Ahora pues, temed a Jehová Servirlo con integridad y en verdad bien servido, o sea si vas a entrarle es bien, aquí señores en la vida de servicio a Dios y al prójimo no cabe la y se va lo dijo de fíjate, lo dijo de una manera Martin Luther King pensando en aquellos que dicen yo quiero ser empresario, no solamente trabajar en una empresa, quiero tener la mía, quiero ser un médico quiero tener una especialidad, quiero distinguirme quiero que me vaya bien pero si de este punto a ese el lugar al que quieres llegar tienes que tomar una escoba o una pala tómala y hazlo bien eso decía Martin Luther King. Si un hombre está llamado a ser barrendero, debería barrer las calles como Miguel Ángel pintaba, como Beethoven componía o como Shakespeare escribía poesía. Bien hecho, con excelencia, porque ese es el servicio que merece el Señor, no menos. Hay, hay, un, hay una colección de, de, de tomos que se llaman Testimonios para la Iglesia, y en el tomo 4, fíjate, en la página 72 dice lo siguiente: Los negociantes y los políticos estudian la cortesía. Es su costumbre hacerse tan atrayentes como les sea posible. Procuran sus, que sus discursos y modales ejerzan la mayor influencia sobre la mente de cuantos les rodean. Fíjate, los políticos estudian gestos, estudian ademanes. Hace ratito, usted nos presentó, maestra. Cuando la maestra mira, nos presentó, lo clásico aquí nos levantamos: hey. político no. Y te señala, ¿eh? y tú, eh? y, y le dices al de un lado: Me conoce seguramente. Sí. Te mira, te señala, te... estudian bien para los negocios o para la política. Ellos se preparan bien, y los que servimos, servimos a Cristo, ¿sabes qué es lo que dice lo que, el párrafo de continuación? Drástico. Los que profesan creer a Cristo sacan a relucir gran cantidad de escoria que obstruye el camino de la cruz. Aquellos haciendo atractiva su política y su negocio y nosotros que tenemos la más grande empresa. ¿Sabes cuál es? Ahí está. La empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal. Señor, vas a servir bien hecho. Muchachos, sin límites. Dios te hizo para una vida de posibilidades ilimitadas, cuida los límites laterales, los mandamientos de Dios, sirve con pasión, el mayor es el que sirve, pero hazlo bien, con excelencia. En el Japón se encuentra ubicado este bosque de varias hectáreas, de hecho kilómetros cuadrados tiene varios, como 35 si no recuerdo mal, bosque Aokigara, es el bosque de los suicidas. Tú te metes a caminar por ese bosque y de tanto en tanto encuentras cadáveres colgados este, aquí, allá, todos lados, esqueletos humanos. La, de hecho, en la red también hay, ¿no? solamente por respeto no puse nada ahí, pero ese es el bosque. Cada año entre 50 y 100 personas ponen fin a su vida y los letreros que están ahí dicen respeta tu vida alguien te ama alguien te espera busca ayuda no termines con tu vida te, te dan varios mensajes en lo que vas caminando pero entre los 50 y 100 gentes anuales terminan su vida y sabes que la mayoría son jóvenes jóvenes que no le encuentran sentido de la existencia ustedes se lo encontraron ya una vida de servicio a dios y a su prójimo con con posibilidades ilimitadas. Y el Señor dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchachos, disfruten su vida universitaria, vivan para servir a su prójimo y proyectense a una vida plena, feliz y eterna con Cristo en el cielo. Dios les bendiga. Vamos a proceder al bautismo. Cinco. Preciosas almas han decidido entregar su corazón a, al Señor. Entre las cinco están dos compañeras de nuestros jóvenes graduandos, dos chicas que han hecho la mejor decisión de su vida, seguir caminando con el Señor. Vamos a proceder al bautismo. Esta mañana es una mañana de fiesta que repercute hasta el cielo mismo. Hay gozo en el corazón de la familia que de los jóvenes y los niños que serán bautizados. Pero creo que el corazón que está más feliz es el de nuestro Señor Jesucristo, porque su sacrificio no fue en vano. Hoy las cámaras del universo se concentran en este lugar para presentar los triunfos de la muerte de Jesús a través de las decisiones que hoy toman los jóvenes. Les invito para que pidamos la bendición de Dios al celebrar esta ceremonia bautismal. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tu amor fue de tal manera expresado que enviaste a Jesucristo lo más precioso para ti, para darnos una esperanza de salvación con su vida, su muerte y su resurrección. Hoy que está en los cielos intercediendo como nuestro sumo sacerdote, suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo descienda en esta mañana y selle el corazón de cada una de las personas que serán bautizadas. Pedimos esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Apreciada Itzel Rodríguez Flores, has tomado la decisión más importante de tu vida al entregar tu vida al Señor Jesucristo. Hoy como ministro del Evangelio, para perdón de tus pecados y para que recibas el bautismo del Espíritu Santo también y te conviertas en un instrumento para llevar a otros un mensaje de salvación, hoy te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. dulce gabriela figueroa Valderas, has tomado una decisión que ha hecho muy feliz el corazón de tus padres pero sobre todo al corazón de nuestro señor jesucristo has decidido consagrar tu vida a él y declarar públicamente que seguirás tras las huellas de jesús hasta verlo en las nubes del cielo hoy para que recibas el perdón de tus pecados y la dirección del Santo Espíritu en tu vida cristiana, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo el gozo de informarles que... Dulce, dulcita, como le digo yo, trabajó en la escuela de teología estos dos años y hoy, al graduar, entrega su vida al Señor Jesús. Padre, que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta mañana porque también tu hija Linet, en el marco de su graduación de la escuela preparatoria, le permites también, Señor, tomar esta decisión por Cristo a esta edad. Te alabamos, Señor, por la influencia que ella ha recibido de esta institución. Te alabamos por la influencia de sus padres y deseamos, querido Padre, que ella, al tomar esta decisión, de entregar públicamente su corazón a Cristo Jesús, pueda nacer para una nueva vida en tu iglesia. Por cuanto haya venido de manera voluntaria a las aguas, como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, queremos agradecerte por el enorme privilegio que nos das. Hace tiempo atrás nos presentamos en tu casa para dedicar a nuestro Hijo y hoy Señor venimos a acompañarlo ante ti en este momento tan especial donde entrega su corazón a ti y comenzar Señor su experiencia de relación personal con Cristo Jesús su Salvador. Señor, Deseamos tu bendición por Él. Te ruego, Señor, que le bendigas y que Él en esta experiencia, Señor, se torne un instrumento útil en tus manos. Como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Privilegio, queridos hermanos, en esta ocasión observar el nacimiento en esta iglesia de cuatro jovencitos que comienzan su experiencia con Cristo Jesús. Deseamos que esta experiencia pueda repetirse en muchos más de los que están en esta institución y vendrán durante los próximos cursos escolares. Vamos a agradecer al Señor para concluir esta ceremonia. Querido Padre, queremos decirte gracias. Deseamos que quienes han nacido hoy en Cristo Jesús y en tu iglesia. Encuentren en ella un lugar, Señor, para poner sus talentos a tu servicio. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirlos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.